Yo creo que este tipo de convenios es lo que hacen que en estos tiempos, que solamente se habla de crisis y de cosas malas, hacen que, bueno, en un día como hoy, hablemos de algo bueno, positivo y, bueno, intentar reactivar la economía, ¿no? Desde AGE siempre pretendemos fomentar la creación de empresas y con este convenio y una de las primeras actividades que vamos a llevar a cabo, que será una serie de encuentros en toda la provincia de Jaén, empezando por Andújar, Úbeda, Cazorla y Alcaudete, lo que vamos a intentar es que jóvenes empresarios se conozcan entre ellos, que sean capaces de hacer relaciones empresariales, que conozcan la asociación y que sirva de vínculo y de inicio para otros jóvenes con muy buenos proyectos, pues bueno, encauzar su vida empresarial y ayudar a que creen empleo, ¿no? Que es lo que necesitamos. Nosotros, desde la Diputación Provincial, creemos que es importante este tipo de iniciativas, Antonio, donde los empresarios de Jaén, los jóvenes empresarios, puedan intercambiar experiencias, pueden intercambiar fórmulas de trabajar, puedan crear esas sinergias que le permitan la colaboración entre uno y otro. Y esa asociación que la conforman más de 200 jóvenes empresarios, creo que estamos hablando no del futuro, sino del presente, un presente importante para una provincia como la nuestra, que ha sabido diversificar su economía en los últimos años. Aprobábamos hace un mes un plan de empleo que también va dedicado a los jóvenes, donde vamos a poner a disposición de jóvenes empresarios de esta provincia un vivero de empresas nuevo, ayudas a autónomos y a iniciativas empresariales en los municipios de menos de 10.000 habitantes a lo largo de la provincia, y creo que el propio plan de empleo puede ser un instrumento más del que habléis en vuestros encuentros con empresarios, además de aprovechar estos encuentros para hacer nuevos contactos comerciales, el ir comparando e intercambiando técnicas de negocio, el que haya relaciones entre los propios empresarios, el que se pueda consolidar una red empresarial como la vuestra, que sin duda es fundamental en la provincia de Jaén.